esta, por lo que representa, por lo que produce, es realmente impactante saber que en Saladas fue encontrada una mujer de 68 años enterrada, muerta. Hay, por supuesto, detalles que queremos, si se puede, conocer de lo que significa este macabro hallazgo allí muy cerquita de la Plaza Central. Tiene la gentileza de atendernos la doctora María Mareco, que es jueza de instrucción de Saladas. Doctora, tenga usted muy buenas noches. Gracias por atendernos. En realidad queremos conocer un poco de la información que estremece y que, por supuesto, impacta. Tenga usted buenas noches. Muy buenas noches a usted y a toda su audiencia. ¿Qué se puede conocer en el marco de lo que representa también seguramente algún sumario que comienza a instalarse en cuanto al hallazgo? ¿Fue en una casa? ¿Hay culpables? ¿Hay sospechas? Sí, estas fiestas se comunican con la comisaría primera de la localidad de Salados, familiares de una señora aproximadamente de 78, 68 años de edad, perdón, casi 70 años, que vivía sola en un domicilio y resulta ser que les llamó la atención que no sabían nada de ella, entonces ellos se acercaron, los familiares, al domicilio. No la ubicaron, entonces ingresaron, fueron hasta el patio, dieron una recorrida por el patio del domicilio y encontraron tierra removida y un montón, un amontonamiento de piedras y chapas que tapaban una esquina del predio, bien en el fondo del domicilio, y en ese momento se sintió también un olor nauseabundo. Entonces ellos se comunicaron inmediatamente con la policía. La policía concurrió al lugar a la fiesta y pudieron ver a simple vista que sobresalía una parte del cuerpo, más precisamente el pie de lo que parecía ser una persona humana. Entonces me llaman por teléfono, se comunican con el fiscal y yo decido acudir al lugar con mi secretaria para agilizar los trámites, para el caso de que sea necesario realizar allanamiento o alguna diligencia urgente. Y bueno, se convocó a personal de bomberos voluntarios de esta ciudad de Salada, quienes junto con la perito de policía, licenciada en criminalística Basi, y la médica forense también de la policía de Corrientes, hicieron la exhumación porque ya estaba prácticamente, digo exhumación, porque estaba prácticamente enterrado todo el cuerpo y se pudo ver que era una persona de sexo femenino, que estaba totalmente hinchada, o sea que tenía, según me informó la médica, varios días de fallecida. ¿Se puede establecer cuántos, doctora? Y según las averiguaciones, fue vista por última vez el viernes, lo que coincide con lo que me informa la médica, la médica forense, que sí es compatible con una data aproximadamente de 3 días. El cuerpo estaba prácticamente muy hinchado, entonces no se pudo hacer un examen cadavérico en el lugar. Yo ordené la autopsia del cadáver, y entonces eso es lo que estamos esperando, el resultado, para ver fehacientemente cuál fue la causa de la muerte, ¿verdad? Porque tampoco la profesional que concurrió al lugar pudo establecer si el arma homicida, que es lo que más nos interesa saber, los Claro. primeros momentos de una causa. ¿Hay detenidos por esta causa, doctora? Se encuentra demorada una persona también de sexo femenino, pero no puedo dar muchos detalles de las cosas porque eso perjudicaría la investigación Claro, y obviamente en el va a caso traer de que haya mayor, cómplice. obviamente traerá mayor claridad en cuanto a qué fue la autopsia, ¿no? Exactamente, sí, la autopsia nos va a decir precisamente la causa de la muerte y nos va a decir, por supuesto, cuál sería el arma homicida, Claro. porque no es lo mismo que haya sido un arma blanca, que haya sido un arma de fuego, o posiblemente, según lo que pudo ver la médica hasta el momento, pero eso no es contundente porque ella no pudo hacer el examen del cadáver porque estaba muy hinchado, entonces no. Imposible, me decía,
poder ver si tenía algún corte o dónde, aunque parte del cuerpo fue el trauma, si es que se trató de un golpe. Posiblemente por la forma, pero eso es muy posiblemente, tampoco se descarta la posibilidad de un estrangulamiento o que haya sido una asfixia por compresión, o sea que se la haya asfixiado con puede ser las manos o con alguna cuerda. Claro.